Sí, es verdad. ¿Qué tenemos? Va con Masi. Sí, démele ahí. Estoy viendo como médico. No sé la causa. ¿Y qué tipo de exámenes le van a hacer? ¿Va a ya se le hicieron? No, él va a ser dado de alta. ¿Condiciones del paciente? Va a ser dado de alta porque él es estable. Hablé con los familiares, ellos están de acuerdo. Se le hicieron tomografía, se le hicieron sonografía y radiografía. Y además del análisis de laboratorio. Doctor, la situación del hombro y de la pierna del paciente. Está estable. Se hablaba de que tenía señales en una pierna. Eso yo no sé de eso. De que lo hayan hablado, no sé. Yo le estoy hablando. ¿Qué es el diagnóstico? Yo lo que estoy hablando es lo que actualmente tiene el paciente. Él tiene un esguince de tobillo y tiene un traumatismo del hombro derecho. Según los análisis, ¿se puede aseverar, doctor, según los análisis que le han realizado, de que fueron recientes esas lesiones? No puedo aseverarle. Yo le estoy diciendo la actualidad del paciente. En esas condiciones se le puede dar de alta. Sí, él está dado de alta ya. Gracias. Y los familiares están de acuerdo y él también con que se le dé alta. Así que muchas gracias. Bueno, ahí están las declaraciones del doctor que acaba de atender a Ramón Antonio Regalado, quien acaba de decir que va a ser dado de alta, dado que no presenta ningún peligro, solamente, pues como él acaba de aclarar, una dislocación en el tobillo es lo que presenta en este momento. Ya en unos minutos saldrá la esposa a conversar con nosotros y, por supuesto, ya como bien dijo el doctor, será dado de alta en las próximas horas. Es toda la información. Retorno contigo. Gracias, Masi, gracias de verdad. Bueno, ya está, lo que tenían duda, para un dislocamiento en el tobillo y en el hombro izquierdo, fue que él dijo más o menos, creo que el hombro izquierdo, no está estable y se va. Ahora no se sabe si se va para su casa o se va para la policía. No, ella dijo, no sabe cuándo ella va. Dijo en el anterior que él tenía que ir ya a un juzgado. Se ha sometido, por eso estoy diciendo, pues yo no veo policía ni nada, ni custodia ni nada. Yo no veo, porque cuando está que es un asunto siempre igual, o policía que lo están vigilando, yo no veo nada de eso. Para mí, él se va para su casa, espera el proceso en su casa, no sé. Vamos a esperar, pero gracias a Máxima Sueta, ya él está estable. El joven, el técnico de Claro, que repito, él se llama Manuel Antonio Regalado. Uno espera de que, de verdad se lo digo. Cuiden el rostro del muchacho, va a salir ya la luz pública, porque cuando vaya juzgado, si va a ser juzgado, lo que sea, va a salir la luz pública y uno espera que se proteja, porque es que después de esto la vida de él sigue. Además, él no tiene nada que ver con esto, está siendo investigado por lo que a él le llegó. Que investiguen a tú no buscaste el nombre de Bigote, de la Junta, ni buscar, no lo buscaste, tú no sé qué es lo que tú pagas, búscalo ahí que te aparece, que es el encargado de informática, eso de la Junta, eso es lo que tiene que ser investigado. La investigación tiene que ir a la Junta, no es a la Junta, empiecen allá y agarren todo el que tiene que ver con eso allá. Y después van a lo otro, porque eso es secundario. Para mí eso es secundario. Agarren esos equipos y agarren lo que manipulan esos equipos. Y después van con ese muchacho. Pero nada, es parte del proceso.